Bien. Buen día a todos. En primer lugar, dar las gracias al presidente de la unidad portuaria, Paco Toledo, a los concejales que nos acompañan y sobre todo a la concejala de Servicios Sociales y a la de Educación, que junto conmigo hemos estado en varias reuniones en el despacho del presidente de la unidad portuaria para llegar a este momento que hemos llegado ahora, el firmar esta autorización para poder limpiar todo el entorno del faro, toda la terraza, para ponerlo en valor, más si cabe todavía, porque es una edificación única en toda España. Hay otro, no sé, el presidente luego nos lo dirá, no sé si está por el norte de España, pero que solo tiene una altura, este tiene dos. Y qué casualidad, antes de venir aquí he entrado a Wikipedia a ver qué me explicaba del faro de Oropesa. Wikipedia es curioso porque dice que está situado al cabo de Oropesa, solo sabemos que divide en dos porciones la costa de la provincia de Castellón, pero que, como datos curiosos, nos dice que se inauguró en el año 1857, utilizando en aquel entonces como combustible el aceite de oliva, parafina y después el petróleo, y se electrificó en 1924, y que durante la Guerra Civil estuvo apagado. Pero la curiosidad es que en Wikipedia lo que he encontrado, aparte de todas estas cifras, todos estos datos, es que dice también, presidente, que en febrero del 2017 el presidente de la unidad portuaria de Castellón, Francisco Toledo, y el alcalde de la localidad, Rafael Albert, anunciaron la intención de promover el faro como bien de interés cultural, dándole además un uso turístico y social. O sea que hasta en Wikipedia nos tienen controlados de que estuvimos reunidos y desde entonces pues hemos tenido varias reuniones, como he dicho, con la concejala de Servicios Sociales y la concejala de Cultura. Para nosotros es un honor firmar esta autorización, este acuerdo, y decimos que enseguida nos vamos a poner manos a la obra para limpiar todo el entorno, para enseñar a todos los turistas y visitantes qué es lo que hay en Oropesa, poner el valor este faro, y como muy bien hemos hablado en distintas reuniones, en algún momento pues se podrá hacer aquí un concierto, se podrá hacer aquí algo, alguna actividad, para darle más valor, como he dicho antes, a este espacio. Por mi parte, nada más, agradecer al presidente de la unidad portuaria, el que se haya desplazado aquí con nosotros para firmar esta autorización, y así como los concejales que nos están acompañando, que son los concejales del Grupo Socialista y las concejales de Servicios Sociales y Educación. Nada más, gracias. Gracias, alcalde, concejales, concejalas y demás asistentes. Bueno, para mí es pues un placer estar hoy aquí en la firma de esta cesión temporal de una parcela de 2.163 metros, ¿eh? Está aquí el plano. 2.163 metros compone pues toda la parcela en la que está ubicada el faro, que está en una ubicación absolutamente privilegiada y que desde luego era una pena que estuviera cerrada, que estuviera degradándose, y el ayuntamiento creo que le puede dar un uso como merece una ubicación de este estilo. La cesión está dada para uso público, de acceso libre a los ciudadanos, y bueno, en principio no está permitida ninguna actividad, ni venta de comidas ni bebidas que no haya sido previamente solicitada y autorizada por la autoridad portuaria, por una cuestión, porque nosotros la cedemos, y quisiera remarcar esto, la cedemos gratuitamente además, sin devengo de tasas. Pero para no devengar tasas no debe haber actividad comercial, si hay devengables, por ley tendríamos que devengar tasas, por lo tanto accedemos en esas condiciones. Si en el futuro, como era el proyecto del alcalde, en la parte de la entrada, se hace un restaurante o algo, pues se puede hacer también, pero en ese trozo que estuviera, tuviera un aprovechamiento comercial, a ese trozo sí que le tendríamos que dar el correspondiente tratamiento administrativo, ¿no? Pero sí que quisiera remarcar que nuestra cesión es gratuita, y que con eso creo que contribuimos pues algo importante, y es poner a disposición de todos los ciudadanos, de todos los turistas de Oropesa, un sitio que puede ser magnífico, y además al lado de la Torre del Rey puede complementar un nuevo atractivo turístico para la ciudad de Oropesa del Mar, ¿no? 2.000 metros dan para mucho, y seguro que desde el ayuntamiento sabréis
darle usos culturales y de todo tipo que puedan aprovechar esta magnífica parcela que tenemos, ¿no? Y decir también que vamos a hacer, esta es una autorización provisional, pero que la voluntad es que sea definitiva. Para que sea definitiva hay que tramitar un convenio que tiene que ir al Ministerio y tener unos plazos administrativos que pueden durar un tiempo, y por lo tanto nosotros vamos a poner en marcha el trámite de ese convenio, pero para acelerarlo y que pueda ser utilizable cuanto antes, pues hemos dado esta autorización provisional, ¿eh? De manera que este verano ya pueda ser de libre acceso. Y por lo demás, pues agradecer al alcalde y al ayuntamiento, a los concejales, la iniciativa, porque yo creo que nos ayudará a que toda esta zona esté mejor conservada. Y respecto del faro, pues en cuanto tengamos el proyecto de restauraciones, pues ya seguiremos hablando qué hacemos con el edificio, que evidentemente necesita alguna actuación, como claramente puede verse. La tipología que tiene, que es en forma de D, en forma de L, que ha catalogado todos los faros de España, nos dijo que era el único que tenía esta forma y que además tenía dos alturas, porque efectivamente, como bien ha dicho el alcalde, hay otro que tiene forma de D, pero solo tiene una altura. Este inicialmente tenía una altura, pero después se le puso un piso encima. Entonces ahora le ha dado esa singularidad de esa tipología. También es cierto que luego por dentro es complicado el buscar un aprovechamiento, ¿no? Precisamente por esa tipología. ¿Cuándo se podrá visitar la terraza? En el momento que se acaben las obras. Los obres de moment són, és limpieza de tota la jardineria, de tota la terrassa. Jo crec que si no passa res, el mes d'agost se podrà obrir. O antes, si podem antes, perquè tenim els pressupostos, ho tenim tot ja preparat, però només firmarem ara l'autorització esta, doncs vamos a treballar. És molt important, nosaltres que volíem per antes del... Però bueno, les coses de la burocràcia sempre se retrasa un poquet. Més llarga de lo que se vol. Sí, però la idea és que... per aquest estiu. Si podem a festes de juliol, podria ser una fecha bona, si no és el mes d'agost estarà oberta. Si totes les actuacions que se hagan en el faro van a cargo de l'Ajuntament. Tanto de limpieza como si hay que hacer obras o lo que tengas. Después he comentado también antes que será, la apertura será como los parques. Los parques del municipio se abren por la mañana a las 9, se cierran por la noche. Ahora se cierran cuando se hacen 8 o las 10, pues será igual. La misma persona que va a cerrar los parques del municipio cerrará y abrirá la puerta también de la terraza del faro. ¿Vas a hacer un acceso libre? Acceso libre, sí, sí. Así está la autorización, acceso libre. Pero primero que nada hay que limpiarlo. Lo que sí que luego vendrá una segunda fase que veremos entonces si hay que hacer seguramente alguna obra pequeña para arreglar las escaleras o para... Veremos cómo quedará una vez... quitemos, limpiemos todo el tema de jardinería, ¿cómo quedará? Precisamente esta persona que ha catalogado todos los faros es el que está estudiando lo que se puede hacer y la catalogación como bien de interés cultural. Entonces, bueno, pues cuando tinguen las cosas ya lo trasladaremos. Lo que es cierto es que tiene una singularidad y esa singularidad tendrá que mantenerla, ¿no? Entonces no podem hacer cualquier cosa. Sí, n'hi ha faros que han posat inclús un hotel de xicotet, d'unes habitacions, així estan més, s'està mirant, però clar, al ser d'esta forma que l'escala també és tipus caragol i això, però bé, els tècnics ho decidiran. I com a anècdota, que a mi vaig quedar un poc parat també, però va ser una anècdota agradable, perquè jo conec el farero d'ací, que no fa molts anys que està ací, que fa 2 o 3 anys que està tancat, que no està el farero. Ells no sé quan van deixar d'estar. 3 o 4 anys, crec. Pues que està posant un funcionament en el mòbil, des de Castelló. Sí. O sigui que des d'allí l'està controlant des de Castelló en el mòbil. Sí, ara totes les illes marítimes, el que passa és que sí que necessiten un manteniment, o sigui, així el que sigui, al far sempre s'ha de garantir que el personal de l'autoritat portuària pugui accedir en el moment que vulgui perquè poden tenir un manteniment o una situació de reparació de qualsevol cosa que pugui passar, no? De fet, jo tinc que dir que el dia que vam estar visitant-lo, en els consejales, està també el farero, està en perfecte estat, és que és una maquinària que jo crec que com si se l'acaba de comprar. I també li vaig preguntar per què sempre està pegant voltes, inclús de dia està pegant voltes. Si us doneu compte, de dia està pegant voltes. Sí, perquè les lentes perquè no cremen. Perquè si no les lentes, el que no funcione del sol, cremarien... Fan l'efecte lupa i... Entonces, de dia estan dando voltes igual, Tomàs. ¿Algo más? ¿Alguna curiosidad más? ¿Alguna pregunta más? ¿Vale? Pues gracias. Muchas gracias a todos.